Bueno, amigos míos, ahora estamos aquí en la comuna de Maipú porque nos vamos a ir a encontrar con Mini Michi, fíjate. Una gatita que nos citó en plena calle porque le encanta pasear con arnés. Bueno, allá vamos a encontrarla. Top K9 presenta El Gato Influencer. Ay, pero no creo. ¿Tú eres Mini Michi? Ay, la pichucha gatita. Hola, ¿cómo estás? Bueno, fue todo lo que pudimos contactarnos con... ¡Ah, oye! ¡Oh, no, sí. Mira! Se distrajo. ¡Oh, tú, mira! ¡Hola! Habíamos sabido que le gustaba, pero no tanto. Oye, ¿tú eres su Karen? Sí, soy su Karen. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bien, ¿y usted? Me bien, dice, oye, borremos esa parte. No. No me pueden decir ¿y usted a mí? Oye, me acabas de ofender para este programa. No. Oye, qué hermosa Mini Michi. Mira, no habíamos tenido nunca, de verdad, nunca en nuestro programa este arnés con mochila. Cuéntanos, ¿dónde lo conseguiste? Porque ay, mucha gente lo va a querer. Sí, siempre nos piden, hemos en diferentes partes. Ya, ay, pero... ya, si se cae ahí, sí. Ay, ya. ¿Qué pasó? ¿Tú ya conoces? Bueno, sí, ay, no ya. Sí. Ay, oye, por un segundo se va a acostar, pero si no está cómoda ya. Ya. Oye, pero a su espérate, ritmo. Pero nuestra invitada, ¿dónde nos lleva? A ver, espérate. Donde ella quiere. ¿Dónde? El paseo al gato es donde él quiere, porque caso no hace. No, se está moviendo. No, imposible. Oye, pero espérate, ya. ¿Y la mochila dónde es? ¿De dónde? Esta es de Chain, si no me equivoco. Ah, sí. Sí. Ay, mira. Viene a copuchar, si es el problema, ¿sí? Aquí hay gato. Sí, en todas las casas que hay más gato, ella viene. Ay, mira. Ay, está come pasto. Cosas serias, sí, sí. Oye, cuéntanos de Mini Michi, porque esto es lo más sorprendente que hemos visto, no hemos tenido. O sea, tanto autorismo en nuestro programa no hemos tenido. yo rescato. ¿Ya? Tengo una fundación chiquitita también, se llama Fénix Adopta, donde... rescato, doy en adopción. Hubo un tiempo que en mi casa me permitieron traer gatitos bebés a la casa para después darlos en adopción, pero no quedarme con ninguno. Ya. Y siendo tan chiquitita, era muy avispadita. Así, mi mamá me decía, ¿por qué la dejas en alto? Y ella subía sola las cortinas, al tiro se empezó a mandar embarradas, botar cosas. Horrible, yo creo que ella es la que peor se porta de la casa. Ah, sí, pero ¿cuántos gatos tienes tú? Son siete. ¿Siete gatos? Ya. Siete pero gatos. ¿Con Mini Michi? Sí, con Mini Michi. Ah, son siete gatos y tres perros y peces. Ay, también. ¿Y la casa? ¿Estamos muy lejos de la casa, no? No, estamos aquí acá mismo. Aquí si aquí quieren mismo pasar. Yo sí decía. Ya, pero vamos a conocer a tu otro hermano, ¿ya? Mini. ¿Vamos? Los gatos decían, san tranquilos decían. El gato. Ya llegamos a tu casa. Esta es mi casa, pues, la casa a de... ver, ¿tu casa? Primero, o ya, la no, casa de Mini. La casa de Mini. Ay, mira, qué me deja hermosa vivir aquí. Bueno, dejemos, no sé cuál es el procedimiento, ¿tú lo dejas acá? Ah, sí. Ah, está reclamando. Ya, sí, porque quería más paseo. ¿Ah, sí? Sí, no. Pero bueno, y ahora tienes tu espacio libre, mira. Oye, me acude como los perros, digo yo. Ay, sí. Mira, vamos, mira. Ay, pero a ver, este es una gatita porque tiene tres colores. Se llama Mumi. Mumi. Ay, Mumi. A ver, Mumi. Esos son los regalones de mi mamá. Ay, que dice, tiene mejor carácter y no se intentan arrancar. Y probamos con la Mini para yo demostrarle que no va en la raza y la Mini me demostró que se porta horrible. Que el carácter quizás influye un poquito. ¿Y dónde están los demás? En el patio de los gatos, porque ellos tienen su patio. ¿Ah, sí? Todo gatificado. ¿En serio? Sí.
Vamos, este es vamos. El patio de ¿ya? los gatos. Ah, el patio de los gatos. Y aquí tenemos un gato nuevo o gata sí, nueva. Gato. Gato. Aquí te, porque está castrado. Ay, pillo, mira, y este también es de nariz chata. Sí, pero es persa exótico. Ay, qué bien. Oye, ya tenemos conocido tres. Y acá, ay, aquí está este patio. A ver, todo permiso, así para arriba. Mira. Cerrado completamente. Y un segundo piso que también es solo para los gatos. Nosotros tenemos primer piso nomás, el segundo piso es de gato. ¿Es de gato y todo? Sí. Oye, pero espérate, pero acá tú tienes, a ver, aquí establecieron como esto es como una pajarera, un digamos. Catio. Un catio totalmente. Sí. O sea, aquí estamos cerrado. Y ahí dice arriba Mini. Sí. Mini, oye, qué impresionante. Y ahí tú me dices que tiene una mansarda, arriba tienen como una sala. Sí, todo de gato también, porque ¿en serio? Acá, sí. Allá. Arriba, el segundo piso es de los gatos, no de personas, es de gatos. Este es el patio, lugar, el santuario de los gatos. Oye, pero aquí están todos. ¿Esta es la terraza de ellos? Sí, no, todo es de ellos. Hay que pedirle permiso para entrar porque esto es de ellos, no es... ¿Sí? Lo único que hay para las personas es... La banca, la banca, si quieres sentarte, oye, es lo único. Mira, ¿y aquí quiénes están? A ver, mira, aquí, ¿quién viene ahí? Ella es la Bombi. Ya, Bombi. Oye, mucha. Ya hemos conocido entonces. Uno, dos, tres. Y la Michu, falta. La Michu. Que es una gatita blanca, pero ¿ya? No, también. Ella debe estar escondida también. Está escondida, Michu. No, de ahí a que salgan, bien difícil. Ay, mira, ya se ve una naranja. Esa es la Ñañi, ella es mía, Ñañi. También. ¡Hola, tienes Martín! Un gato naranja. Ya, basta, que no te puedo abrir si te la estoy apretando. No, loca de patio, no. Ay, no, loca de patio, ¿cómo? ¿Cómo? Ya, te tengo. Bueno. Mira, te voy a mostrar algo. ¿Ya? Yo soy un poco obsesiva con diferentes cosas y ¿ya? a lo largo de mi vida los gatos han sido un problema. Y... O sea, yo creo que un problema no, un amor, casi imposible. Sí. Mira. Ya, un día yo compré un libro de gatos a los 11, 12 años ¿ya? y no paré. Y desde el primer libro, porque el protagonista era naranjo, rojo, ¿ya? que empecé con el tema de que siempre quise un gato naranjo. Pero, este es el que más se parece a la Mini. Oye, pero a ver, ¿cuál fue el primero que compraste? Este fue el primero que compraste. Sí, exacto. Y este te llevó a todo esto. Exactamente. No te puedo creer. A ver, pero si contáramos cuántos gatos tendrías que tener por libro, ¿serían cuántos? Uy, demasiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 gatos debería tener si tuviera un gato por libro. Oye, tenemos una sorpresa, Mini Michi. Mira, nuestros amigos de Top K9 te trajeron premios. Mira, te trajeron un kit. Oye, esta bolsa es reutilizable. Ah, qué bueno. Con, yo, como saben que tú sales, mira, unas toallitas húmedas para las patitas de las mascotas. Mira, para que te limpies tus patitas después de salir. Ay, sí, mira. Y no solo eso, porque, mira, te trajimos también. Déjame, ahí sí. También te trajimos, mira, oye. 10 kilos de la arena Top K9 aroma manzana. Oye, esta que es la única antibacterial y con carbono activo que encapsula olores. Y además que está con este que es su nuevo envase. Qué bueno. Su nuevo envase del mes del gato. Que es mucho más fácil de llevar ahí porque sabemos que tener gatos es necesario. Mira, aquí viene. Mini Michi, mira. Aquí está. Es estupendo porque acá una arena dura un día. Con tanto gato. Pero aquí está, mira, viste, la Top K9 aglutinante, ahí va a estar. Llegó agosto, el mes de los gatos, y sabemos lo importante que es tu amigo felino para ti. Por eso te invito a que pruebes las arenas sanitarias de Top K9, que han sido diseñadas pensando en la comodidad y bienestar de tu amigo peludo. Gracias a su avanzada fórmula, son altamente absorbentes, lo que significa que eliminará los malos olores rápidamente. ¿Dónde conseguirla? Bueno, encuentra tu tienda más cercana escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla o visita www.topk9.cl. Tu gato merece lo mejor, por eso dale una experiencia de primera clase junto a Top K9.
¡Ay, qué bien! Ya, oye, llegó el momento de compartir con todos nuestros amigos. ¿Tiene redes sociales? Sí, claro que sí. Ella se hizo viral por TikTok, por pasear. Sí, pues vimos el video, sí. En Instagram, minimichi, mini-michi. Y por TikTok está el nombre mío, que es K-A-T-R-A-L-V. Ah, ya. Y ese es, ahí compartimos un poco también de todos los demás hermanitos de la mini, pero la mini siendo el centro de atención, sí, obviamente, la estrella. Mira, te vamos a ayudar, vamos a poner en pantalla el Instagram para que sigan todas tus aventuras. Oye, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros tu historia de amor. No, gracias a ustedes por visitarnos. Ya. Oye, nos vamos ahí, mini Michi, ¿ya? Sigue cuidando tu Karen, ¿ya? Sigue cuidando tu Karen. Uy. ¡Ay! Ahí se fue, mira, nos vamos. Top K9 presentó El Gato Influencer.